Estamos en el presente, ahora tenemos un problema muy gorda, tenemos un gobierno social marxista, tenemos un gobierno que quiere cambiar el sistema del país. Los comunistas cuando vienen, vienen y quieren gobernar según la ley marxista. Y este es un peligro enorme. Por supuesto. Además, eh, hay que frenar este, este peligro. Tú estás diciendo que este no es un problema moral. ¿Cómo no es un problema moral? Pues están, están ahí, quieren probar muchas leyes, muchas leyes entre ellos la autenticidad, el aborto, en todas estas cosas. Eso es una cosa también moral. Eso es un peligro. El PP, o Pablo, Pablo Casado, podía votar, ¿no? Podía votar, ¿no? Pero no de esta forma, atacando tanto Vox. O sea, podía acercarse más, podían a, a, eh, eh, abrir un poco la puerta para la unión, porque en realidad los liberales, yo, a mí no me gusta hablar de derecha a izquierda, porque esos son esos términos muy antiguos, de la, son, la revolución francesa. de la revolución francesa. Sí, es que los liberales, lo que tenemos que hacer es acercarnos, tenemos un enemigo común, sí, se ingeniero. llama el marxismo. Yo no hablo de, bueno, y Sánchez, el marxismo y Sánchez. Porque el Partido Socialista, en realidad, de toda la vida en, en, en España, es un partido pues moderado, es un partido pues se puede gobernar. Pues han gobernado eh, eh, González, ha gobernado Zapatero también, bueno, pues la, la primera época, la segunda época Rat, muy mal, malísimo. Muy mal. Vale. Zapatero ¿sí, es terrible. Pero este es... Pero, pero estos son peores. Estos sí, sí, son, claro, peores. Claro que son peores. Entonces tenemos un enemigo. En un enemigo común. Hay que unirse. No de esta forma. Hay que decir no. Vox esperaba el no del PP. No te creas que no esperaba. Esperaba el no, pero, pero no de esta forma. Pero de esta forma de ataques. El, el Sol y el de Soe también hizo el GAL. ¿eh? El terrorismo de Estado. Fue el que inventó el terrorismo de Estado.